Muere Vera Palestina, jefe de escoltas de Hank y asesino del periodista Gato Félix en Tijuana. Antonio Vera Palestina, jefe de escoltas del empresario y político Jorge Hank Ron, y quien purgó una condena de 25 años por el homicidio del periodista Héctor Félix Miranda, falleció la mañana de hoy, 28 de diciembre. Así lo dio a conocer Grupo Caliente mediante una esquela firmada por el propio Hank Ron. El Gato Félix, cofundador del Semanario Z, fue asesinado el 20 de abril de 1988. Vera Palestina obtuvo su libertad en mayo de 2015 y al día siguiente de salir de prisión, se reincorporó como titular del equipo de seguridad de Hank Ron. Durante los últimos 8 años que trabajó para el empresario, a Vera Palestina le tocó escoltar al 2 veces candidato a la gubernatura de Baja California en la última de sus campañas políticas en las elecciones de 2021. Hace mes y medio, el 12 de noviembre, Antonio Vera Palestina fue visto a la espalda de Jorge Hank durante la ceremonia del segundo informe de la gobernadora Marina del Pilar, siendo una de sus últimas apariciones públicas al lado del empresario de los casinos. Desde el año pasado se tuvieron indicios de la mala salud de Vera Palestina.